tenía alrededor de unos 6, 7 años cuando por primera vez escuché de lo que es la religión, la santería, la brujería, el espiritismo. Tengo un hermano, ¿verdad? Mi hermano del medio, Gaby. Su diagnóstico médico era que él tenía un síndrome llamado síndrome Costello. Mi papá en ese tiempo era dueño de discotecas, era promotor y productor de eventos y se movía mucho en la salsa. En ese género de música se mueve mucho lo que es la santería. Me recomendaron a mi papá, mira, mi mamá es santera, vamos a hacerle unos trabajos, ahí va a ser sano. Y dentro de la desesperación de mis padres, es que mi familia entra a lo que es la santería. Y recuerdo que la primera ceremonia que me realizan a mí era cuando tenía 7 años. Me pasaban los animales por encima, vi cuando los sacrificaron, cuando la sangre del animal caía al piso a través del cuchillo, escuchaba que ellos hablaban otro lenguaje que yo no entendía. Parte de la ceremonia era que me tenía que comer la cabeza de la gallina. Ahí fue que me pusieron mi pulserita, ¿verdad? Verde y amarilla. Mi papá siguió, ¿verdad? En esa religión de lo que es la santería, la brujería, siendo próspero, mi familia con mucho dinero. Mis papás pasan entonces a conocer a un hombre que trabajaba con lo que es la brujería. Ahí me dicen, tú naciste para esto, tú fuiste escogido, tú vas a ser poderoso, tú vas a ser padrino de mucha gente a los 18 años. Van a haber gente viniendo donde a ti para que tú le hagas trabajo y les quites enemigos de encima, para que tú les abras puertas en su trabajo. Me dijeron, ¿quieres hacer la ceremonia de entrar en la brujería y recibir tus calderos y todas tus cosas? Y yo, niño al fin, con 9 años, dije, sí, dale, lo voy a hacer. Y pasó por toda la ceremonia, donde hice pactos de sangre. Me cortaba partes de la mano, aquí, en la frente. Tengo unas marcas aquí, unas flechas en mis pies. Pues yo dije, pues, esta es la manera en que yo, pues, como creciendo en la vida, voy a poder manejar las cosas a mi manera, como yo quiera que sucedan para mí. Si tengo este problema, pues lo resuelvo con esto. Si tengo este otro problema, pues hago un sacrificio y obtengo la solución. Ya a los 13 años en la santería comienzo, ¿verdad?, a hacer otros pactos diferentes. Lo hacía más por ignorancia y por querer meterme y sentir que eso está cool y ver lo que pasaba, que realmente entender lo que yo estaba haciendo. No estaba entendiendo la magnitud de donde yo estaba entrando. Ahí entro, me hacen la ceremonia donde me raspan el cabello completo, ahí me hacen unos diseños, me ponen una sangre de unos animales. Y luego de eso estuve un año completo vestido de blanco, estuve comiendo en el piso, estuve haciendo todo lo que una persona que entra en esa religión y hace esa ceremonia tiene que hacer. Entonces entro a la universidad y comienza todo lo que recibimos alguna vez de esta religión. Llegó un momento como que nos llegó una factura. Yo les di todo esto, pero ahora me deben esto. En mi casa comenzaron problemas matrimoniales. Mi mamá le presenta el divorcio a mi papá. Mi papá en ese momento ahí se destruye. Y comienza un momento difícil en mi casa, un momento duro. Y en ese momento mi papá se le olvidó todo lo que había hecho de santería. Comenzó a buscar de Dios. Un amigo lo invitó a un retiro de iglesia católica. Él fue, se quitó todos sus collares. El pastor Felo, un amigo de mi papá de muchos años, hermano del pastor Edwin. Mi papá y el pastor Edwin fueron los dueños del San Juan Chateau. Hubo un tiempo en que el pastor Edwin salió de la discoteca porque conoció a Cristo. Y pues mi papá siguió en la discoteca porque entró a la santería. El pastor Felo siempre le escribía a mi papá, Moncho, Dios te bendiga. Esto le hablaba de Cristo. Y mi papá en el momento de crisis fue que entonces recordó, wow, si este hombre siempre me escribe, siempre me llama, el pastor Felo. Y lo invita a la iglesia. Mi papá viene a la iglesia, conoce a Cristo, deja todo eso que un pasado hizo. Y su pensamiento era el siguiente: si yo metí a mi familia en esta religión, yo mismo la tengo que sacar. Y mi papá comenzó a invitarme a mí siempre a la iglesia. Y yo simplemente accedí venir a la iglesia porque mi pensamiento era el siguiente: mi papá está pasando un divorcio, está duro, déjame no dejarlo solo. Él estaba como en depresión, estaba triste todo el tiempo. Todo lo que había construido en un tiempo como que se comenzó a desvanecer en cuestión de nada. Y fue que todo lo que Satanás en algún momento le llegó a dar, pues se lo comenzó a cobrar. Yo vine a la iglesia, chévere, vine con él, pero realmente no quería saber mucho de eso. Yo estaba metido en lo que es la santería, la brujería, bien metido con todos los pactos que había hecho. En mi casa yo era el que lo corría todo. Estaba entrando en mi segundo año de universidad y realmente mi pensamiento era estar en el jangueaera, en beber, en estar con los panas y además de eso, la santería. Así que realmente la iglesia yo no la quería para nada, pero lo acompañaba a él para que él no viniera solo y no se sintiera mal. Fue en mayo cuando él llegó a visitar por primera vez la iglesia Fruto de la Vid San Juan. Me invitaba, yo iba una vez al mes y cuidado, no fue hasta agosto que es mi cumpleaños. Ya yo tenía el party montado, ya tenía el fin de semana preparado completamente. Y mi papá, en ese fin de semana de mi cumpleaños, decide regalarme un retiro. Yo tengo ya todo preparado, con las muelas de atrás porque busqué más excusas para ir y puedo decir que mi vida fue transformada. Luego de tantos años yo practicando la religión incorrecta, tuve un encuentro con Dios donde Dios me dijo, yo soy tu verdadero Dios. Tú tuviste más de 10, 12 años buscando cosas diferentes
y yo soy el verdadero, yo fui el que te creé. Y después de ese encuentro, mi vida cambió totalmente. Y en cuestión de horas, todo eso que hice en un momento atrás se desvaneció porque conocí a Cristo. Realmente tuve un encuentro que mi corazón no paraba de latir, era una cosa, nunca había sentido algo tan poderoso, algo tan brutal, algo, esa experiencia que mi corazón se me quería salir y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una experiencia que tuve con Dios, una experiencia con Jesucristo. Y esa experiencia fue la que me libertó, esa experiencia fue la que me hizo cambiar. Luego de estar 11 años completamente practicando un cierto patrón y una cierta religión, en cuestión de 3 días, conocí a Cristo. En 3 días decidí seguirlo. En 3 días decidí morir a todo lo que había hecho antes porque lo conocí a Él. Tuve un encuentro personal con Él y choqué con la cruz de Cristo y pude ver, wow, esto es realmente la verdad, esto es realmente el camino, esto es realmente la vida. Y luego de eso comencé a caminar, decidí botar todas las cosas que había en mi casa, un cuarto completamente dedicado a eso de la santería. Comienzo a caminar, discipulado tras discipulado, prédica tras prédica, domingo tras domingo, caminando, creyendo lo que Cristo hizo en mí, creyendo que, wow, al fin encontré la verdad, creyendo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Además de creer, sentirlo, sentir esa presencia de Dios que me arropaba, sentir ese amor por encima de cualquier cosa que me llenaba por completo, porque aunque habían problemas en mi casa, que una situación de que mis papás estaban divorciándose, no tuve tristeza, no tuve dolor, porque estuvo Cristo, porque decidí morir al mundo para vivir a Cristo. Decidí morir a todo lo que yo era, a todo lo que había hecho por seguirlo a Él. Todo lo que hice en el pasado, esos pactos de sangre, los pactos de comerme la gallina, de raparme la cabeza, todos esos pactos fueron quebrantados con el nuevo pacto, con el pacto de Jesús, con su sangre. Su sangre me limpió de los pies a la cabeza, su sangre me hizo libre, su sangre me dio gozo, su sangre hizo todo por mí. Ese sacrificio que hizo en la cruz hace más de 2000 años atrás fue para mí. Cuando pude entender que también fue por mí, lo abracé, lo tomé, rompió toda atadura del pasado, toda cadena, toda opresión que tuve, la rompí a través de la sangre de Cristo. Trabajo mano a mano con los jóvenes para la gracia de Dios. Luego de tantos años confundido y que te dijeran, a tus 18 años vas a tener gente debajo de ti, a tus 18 años te van a usar, a tus 18 años te van a buscar a ti porque eres a ser uno de los grandes, pude entender que a los 18 años fue mi encuentro con Cristo. A los 18 años, cuando el diablo me decía que es que más te voy a usar, vas a empezar a despuntar en esta religión, a los 18 años fue que tuve ese encuentro con Cristo. A los 18 años fue que mi vida se transformó. A los 18 años fue que mi vida dio un giro 180 grados y decidí dejar el mundo, todo lo que había hecho, para seguir a Cristo. Ha sido una experiencia brutal lo que he conocido en Cristo, lo que me falta y lo que he podido dar. Lo que he recibido por gracia del Padre lo he podido dar a otros, y trabajo con jóvenes impulsándolos a más, creyendo en que ellos también son creación de Dios, en que ellos también son parte del propósito del Padre, que ellos también van a hacer cosas mayores de las que hemos hecho nosotros y de las que hizo Jesús. De verdad estoy bien contento con lo que Dios ha hecho en mí y sé que largo camino resta en lo que el Padre quiere hacer en mi vida. Mi nombre es Ramón Arriaga y este fue mi testimonio.